aparecen nuevas generaciones, el TC va modificándose y estamos aquí en el Uranga Racing, con padre e hijo, ¿no? Con esta pasión por los fierros. Nada, la semana que viene ya van a estar en Viedma. Bueno, un gusto recibirte acá en el taller. Bueno, como siempre, lo que vos decís, la evolución de las cosas, tener a Nicolás incorporado a la parte técnica y parte del equipo, es un gusto que no mucho se puede dar, trabajar con el hijo y compartir la misma pasión. Bueno, a ver, decíamos y hablamos, lo que han cambiado los autos cuando vos eras acompañante de Fabián, ahora, ¿no? Una abismal. Sí, es una evolución muy grande. Antes se partía de un auto original y hoy se conserva la forma original. Hoy es más un prototipo el auto. Se trabajó en el nivel de seguridad muchísimo. En la época nuestra los autos eran ahí de la seguridad. Hoy son desde la jaula homologada, butacas, la ropa. Cómo crecimos nosotros, la categoría, cómo creció en el sentido de aprender y de copiar cosas en el mundo. Y bueno, estamos a un muy buen nivel de seguridad con todos los autos. Nicolás, más allá de tu estudio, trabajar con papás es mucho más fácil. Y tenemos nuestros momentos, pero es excelente el trabajo, la unión que tenemos, hacemos unos grandes progresos. ¿Qué es lo que se trabaja ahora? Porque hablábamos con tu papá que antes por ahí se tiraban el metro, se manejaban algunas cosas, por ahí cambiaban las cubiertas, si era asfalto, semipermanente o el circuito. ¿Qué es lo que más se trabaja hoy? No, hoy con la evolución de la tecnología nos permiten ponerles cámaras en el auto, 3 cámaras, mirando hacia atrás, el volante para mirar las actitudes del piloto y frente para saber las trayectorias. Y además nos permiten colocar un GPS, una adquisición de datos, donde ahí vemos velocidades, fuerzas longitudinales, verticales, y en base a todo eso se trabaja tanto con el piloto como en la puesta a punto. Sobre todo la aerodinámica, ¿no? Digo, ustedes trabajan más con Dodge, que por ahí es un auto más largo, que antes en el semipermanente chupado iba mucho más rápido, y acá hay que trabajarlo más para que doble. Sí. Cada marca tiene su característica. En este caso, como bien decías vos, la Dodge, hay que trabajarla más por ese lado. Un año que arranca con nuevo piloto, con Nicolás Trocet, que se sube al auto, y bueno, con Berrielo, que sigue también con el Falcon. Contame un poco. Sí, bueno, Nicolás es una nueva incorporación. Ya habíamos trabajado cuando él debuta en el TC, lo hizo con un auto nuestro, que lo atendía el equipo de Esteban Trota, que en ese momento compartíamos estructura, con buenas expectativas, organizado en el sentido que ya hemos probado 2 motores, tenemos prevista una prueba también después de esta carrera, y bueno, es un chico que funciona muy bien, así que bueno, las expectativas son buenas del equipo, así que esperemos tener un excelente año en el TC, que es tan duro y competitivo. ¿Los autos va a ser en TC uno solo y otro en TC pista? Sí, y después, bueno, la incorporación del Ford, será en la segunda o tercera carrera que estamos tratando, tenemos contacto con algunos pilotos y lo estaremos cerrando, no en el principio del campeonato, sino ya con el campeonato empezado. ¿Qué es lo que último que se va haciendo en estas horas? Porque queda, ¿cuándo cargan? ¿Martes, miércoles? Bueno. Exacto, ya para emprender el viaje. No, ahora se están haciendo, ultimando detalles, que quede todo correspondiente en medidas, que quede todo a la perfección como corresponde para la categoría. Que hace mucho hincapié en la estética también del auto. Lo veíamos ahí a Nico, creo que es el que se encarga también de la parte de diseño. ¿Se trabaja también en eso? Sí, principalmente. Tiene que estar todo en su excelencia. La estética, la técnica, todo.
Bueno, a ver, se espera entonces un buen año de mucho trabajo, con nuevas expectativas y por ahí también hacer debutar, si se puede, el otro Falcon que se está preparando. Sí, sí, por eso con Nicolás tenemos buenas expectativas. Cuando hemos trabajado juntos hemos tenido excelentes resultados. Así que bueno, y lo del foro es un proyecto que habíamos arrancado el año pasado. Se trabó un poquito en la parte económica por las circunstancias que todos sabemos del país, pero se está trabajando para terminarlo, así que, y como te decía, si no es la segunda o la tercera carrera, estará en pista. Muy bien. ¿Algún piloto de la zona siempre viene, consulta, los busca a ustedes, que ya tienen experiencia? Sí, siempre acá con los zonales o con los que podemos colaborar. Somos muy abiertos, nos gusta transmitir nuestra experiencia, lo que hemos aprendido, así que bueno, siempre estamos a disposición del que nos necesite. Y el anhelo sería conseguir volver a tener algún piloto de Tandil como en un momento lo fue, para volver a representar la ciudad como fuimos en su momento con Fabián, que tuvimos grandes logros, así que bueno, sería una cosa muy buena. We'll be right back.